nosotros, okay. Porque él no está capturando Pokémon, nosotros egg. Sí. Sassy, your egg. Y mi huevo acaba de explotar. Me joda. Oh, you're a Pikachu. Huevo. Mami, he just got Pikachu. From a tree. ¡Tengo un Pikachu! Trampa. Wey, creo que viene el 725 con otro puto fucking maldito video y estoy en mi carro. Sí, ¿por qué carajo estás en el carro, Sandrito? Por la Pepsi. No, mentira. Estamos en el carro porque vamos a buscar Pokémon. ¿Sí o no? Pues sí, vamos a buscar Pokémon con mi esposa, que no quiere salir en el video. Ajá. No sé por qué carajo. Y mi hija, que no se ve atrás porque ella es de lo más bonita. A ver, vamos de camino a buscar Pokémon, así que vamos para allá. Vamos para allá, carajo. Aquí llegando a una, ¿cómo se llama esto? Pokeparada. Una pokeparada y vamos a buscar el primer Pokémon o las primeras pokebolas. ¡Carajo! Ahí. ¿Cuántas pokebolas te dio eso? A ver, que no enfoca. Ahí. Ok, tenemos. Bueno, hay un gimnasio del. Bueno, yo tengo el equipo rojo. ¿En qué equipo tú estás? Mami's on red team. Yo estoy en el equipo rojo también. Entonces vamos a seguir buscando pokebolas. De modo raro, porque andamos en vehículo, entonces es como un poquito más rápido, así. Eso es como trampa. Otra poke parada y le han dado un montón de bolas, que no sé por qué le dan tanta bola y a mí nada más me dan tres. Pero sí, estamos llegando casi todas las poke paradas cerca de mi casa, carajo. Y llegué, oye, nos van a dar un ticket por estar buscando Pokémon. Ahí, ahí. Se me fue. ¿Cómo que se te fue? Búscalo. Está para atrás. Bueno, pues dale para atrás. Ok, ya estamos entendiendo la maldita vaina del Pokémon. Oh, yours was higher than mine. Mine was like 34 or something. ¿Cuánto por ciento tiene ese? Espera. A ver si me veo yo ahí. Dale para atrás. Ah, ese eres tú. No joda. A ver. Yeah, mommy, look, mine was like 34. Yours was 150. Bueno, jugando al Pokémon, nos estamos entreteniendo, supuestamente, ellos, porque yo soy el que estoy manejando, entonces... Por cierto, miren qué bonito la cámara de reversa. ¡Puta madre! ¡Acaba de evolucionar un puto huevo! ¡Un puto huevo! ¡What the fuck is that! Un huevo le acaba de evolucionar. ¿Y cómo te evolucionan los huevos así? A mí no me evolucionan tan rápido. That one's good. Mami, get it. Okay, estamos en un gimnasio y... ¿Qué hay ahí? ¿Qué carajo es eso? That's a Pokémon. ¡Puta madre! ¿Cuántos Pokémon hay aquí? Yo, he escaped, my boy. Give him a raspberry if he escapes. ¿Y por qué se ve rojo tu fondo? Because the lighting. Ok, tenemos un montón de Pokémon ahí saliendo a dos manos. Y supuestamente, déjame ver, ¿cuál es el Pokémon ese que ese que sale en la parte de arriba de ese gimnasio? That's the Exeggutor. Exeggutor. No, mira, yeah. mira. No, Exeggutor. And that's Snorlax. And the last one is another Exeggutor. Oh. The Exeggutor is. Entonces son tres personas por gimnasio. No, is how many? Because you could have 12 people in a gym. Ok, 12 personas por gimnasio. Checa mi teléfono a ver cuánto huevo yo tengo. I have a lot of ponlo ahí, lo doy. I have a lot of 2K eggs, but I have a 10K egg, which is for rare Pokemon. Pongo el otro teléfono a ver. Oh, no. Ok, vamos a ver. ¡Carajo! Mi teléfono es un poquito más grande. No es tanta la diferencia, pero un poquito más grande. Chan, chararán, chan. Ahora voy a aprender la aplicación de Pokémon, el Pokémon Go,
Que por cierto, el tirano también está subiendo, está subiendo de nivel en el Pokémon GO. Yo no sé cómo carajo él ha durado tanto tiempo para no subir al nivel que yo estoy, porque yo casi no juego. Pero mi pantalla se ve súper clara en la imagen. A ver, ¿qué pasó aquí? Oh, ahí te da el aviso de que no puedes ir manejando, lo cual estamos haciendo ahora mismo. Manejando y jugando el Pokémon. Pues sí, tengo, ¿qué tengo? Tengo un montón de Pokémon ahí que yo le he ido vendiendo porque, no sé, me dio con eso. Guay. Y tengo huevos, y tengo, déjame enfocarlo en los Pokémon eso. Oh. Ok, tengo ese huevo que supuestamente le falta un poquito para que evolucione o que se abra el huevo. It'll give you common Pokémons. 2.2k okay. Eggs gives you really, really common Pokémons. ¿Y cuánto, de los huevos que tú tienes, de cuántos puntos son? I have... ¿De 10 puntos? No, I only have one of them. Ok, I have, ella dice que hay huevos que son de 2 kilómetros y hay huevos que son de 10 kilómetros. Tengo uno de 10. Déjame ver el huevo de 10 kilómetros. Ella tiene uno de 10 kilómetros. Vamos a ver si lo podemos ver. Mine is at 4K. Yo como no juego mucho al Pokémon, no entiendo más o menos cómo la vaina. A ver, ¿dónde está? De esa cama. No lo veo. Bájale la luz. Bájale la luz al teléfono, al máximo. La luz, mi amor. La luz es el sonido. Ahí. Ok. Supuestamente ahí hay uno de 10. Creo que... Sí, este de aquí del medio es el de 10. Entonces, ese supuestamente tenemos que correr 10 kilómetros, pero caminando. Lo cual, si tú lo haces a 10 millas en el carro, te simila el teléfono que tú estás caminando y lo puedes hacer. Supuestamente, no le puedo. No, porque si tú lo haces muy rápido, no cuenta. Por eso mismo, 10 millas en el carro. Son 10 millas en el carro. Ok, vamos a tratar de hacer lo de mi pokebola, de mi, ¿cómo se llama la mierda esa? Bueno. Del huevo, a ver si el huevo funciona y se puede evolucionar. Lo creo que me faltan, ¿cuánto que me falta? Ok, supuestamente tenemos que correr como algunos 400 metros, lo cual yo no sé cómo carajo el teléfono lo calcularía, pero vamos a empezar a correr, carajo. Ok, nos acabamos de parar aquí en un río, que supuestamente es como un lago esa mierda ahí, y vamos a seguir de modo lento, supuestamente, para que el carro asimile de que estamos caminando, porque no es que sea una zona muy segura, pero tampoco queremos caminar teniendo carro, digo yo. Pues sí, decidimos salir a comprar algo y después dijimos, vamos a capturar Pokémon. Y ahora estoy entendiendo la aplicación un poquito más, porque antes yo pensaba que era... ¿Qué pasó? Acaba de capturar otro Pokémon. ¡Coño! Venga, captúrame los Pokémon en mi teléfono, no me jodas. Voy por aquí. Párate. Stop. Me paro. Tengo que pararme en la esquina, mi amor. Hay dos Pokémon en esta zona. Three. Lo cual, son tres Pokémon supuestamente. Lo cual es como una intersección. Y creo que no sería muy bueno que los niños inventen eso, porque ahí lo chocó un carro buscando el Pokémon. Digo yo, ¿no? Pero nada, que no pasa nada. Estaba buscando Pokémon. Una noche normal en la ciudad de Nueva York buscando Pokémon. Un día iremos al Central Park, no sé, le dije a mi hija, a ver si quiere inventarse, aprender a joder con la cámara, para que me grabe yo buscando Pokémon. O la grabe yo a ella buscando Pokémon, no sé. Como sea. ¿Cuántos Pokémon ha cogido? Tres. ¿Por ahí tú puedes coger? Claro que sí, por ahí. Pero espérate. Ok, la idea ahora es ir a otro sitio donde hay más Pokémon, lo cual, ella está capturando muchísimo, ¿verdad? No sé cómo carajo le da tanta suerte para capturarlo, porque yo... De verdad que a veces gasto hasta 10 bolas para poderlo capturar los otros. Bueno, entendemos ya la aplicación del Pokémon, sí la entendemos. ¿Cuál es lo complicado? Salir todos los días a buscar el Pokémon, está como medio jodón. Pero que un día libre uno se puede ir ahí por ahí de cacería a buscar Pokémon, digo yo, ¿no? Digo yo. Ahora vamos a coger otra calle, que supuestamente es por allá, lo cual... vamos a ver si encontramos Pokémon por ahí también.
o no sé, o un policía con una pistola grande. Encontramos un Pokémon raro. A ver, en un gimnasio. Y esto se llama, este se puede encontrar supuestamente, se llama no sé qué. No, that's like, it's three evolutions, but originally it's an Eevee. Oh, es más chiquito, ok. Es más chiquito, esa tiene una evolución tercera o no sé qué carajo. Three different evolutions. Supuestamente es un poquito más pequeño. This is the water one. Supuestamente. This is the water evolution of an Eevee, Vaporeon. And that's a Snorlax. They always come in high CPs and their attacks are very powerful. Tiene 1396. ¡Puta madre! Eso me da un solo golpe y me mata mi Pokémon. Nosotros, ¿por qué no estamos capturando Pokémon? Nosotros sí. Sassy, your egg. Y mi huevo acaba de explotar. Me joda. Oh, you're a Pikachu? Huevo. Mami, he just got Pikachu! Ah! From a ¡Tengo un Pikachu! ¡Esa trampa! Oh, it's 38. Wait. ¿Cómo carajo? Yo tengo un Pikachu. Espera. El que estamos mirando más se lo está mirando para los lados. ¡Tengo un puto Pikachu! A ver. Acaba de salir un puto Pikachu. Esto es épico. En una... Bueno, es que es nivel 30 y no sé qué. Pero acaba de salir un Pikachu. Lo cual yo juraba que tenía que ir a Santa Mónica a buscar un puto Pikachu. Y ya tengo mi Pikachu. Mama, do you have this one? Puta madre, Pikachu. Is it around here for you? Mira. Le voy a poner Pikachu. ¡Oh, Dios! ¡Qué épico! Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Ya encontré lo que quería. El puto Pikachu en un puto huevo que duré como 8 semanas con el puto huevo ahí. De verdad que yo no lo corría. Y salió el Pikachu. Bueno, nada, vamos a seguir buscando un poquito más. Estamos viendo los gimnasios cerca. A ver si podemos atacar un gimnasio, no sé cómo carajo, porque no tenemos ningún Pokémon con mucha fuerza. Pero, me imagino que hay un truco para uno ponerlo con más fuerza, digo yo, ¿no? No. Digo yo, tiene que haber un truco, pela. There has to, but... Tiene que haber un truco. Pero nada, ya tengo mi puto Pikachu. En verdad que no fue ni planeado, que si fuera planeado fuera un poquito más épico. Pero qué brutal, un puto Pikachu. Y mi esposa está un poquito enojada porque ella no tiene un Pikachu. Stop. Ok, otra información que me acaba de dar la niña de que podemos atacar un gimnasio, pero... Supuestamente no tenemos la fuerza para darle al gimnasio. Pero que si supuestamente lo atacamos, el gimnasio nos da puntuaciones. Por eso, por atacar, supuestamente. Entonces, yo con mi Pikachu, atento a mí. No. ¡Vamos a atacarlo! Y si mi Pikachu se muere, ¿hay que revivirlo? Yeah. Oh, tú, eso es otra cosa que no sabía de la aplicación tampoco porque todavía no atacaba a nadie. Digo yo, ¿no? Executor. What the fuck? ¿Qué carajo es eso? An executor. Un ejecutador. Ejecutador. El ejecutor. No. Héctor, para. Me paro. Estamos parados en una zona de construcción que no deberíamos hacer eso, pero estamos parados. Y aquí han salido de verdad bastante Pokémon. Yo sé que en Sudamérica, los muchachos que vean este video de Sudamérica van a decir, carajo, por mi barrio solamente sale un tatarará de esos raros. Ok. Cuando un Pokémon está cerca, se aparece en las como en las selecciones de abajo. Por ejemplo, aquí en esta selección de esta esquina aparecen los Pokémon que están cerca. Y estamos buscando un Bulbasaur y un Psyduck, que supuestamente están cerca de aquí, porque esto es una zona como un parque o monte, no sé. Mike, you have the, let me see, do you have the... Ok, ella va a hacer una evolución en la parada donde estamos, lo cual supuestamente va a hacer que salgan más Pokémon. Estamos aquí en esa parada y supuestamente eso se utiliza para hacer... Attract Pokémon. Para atraer Pokémones, supuestamente. Es un incienso que llama Pokémones. Entonces eso va a hacer que los Pokémones aparezcan, supuestamente, en esta zona. Y estamos tratando de que vengan más Pokémon a esta zona. Y lógicamente los otros jugadores que están viendo la zona van a saber que ahí hay una poción de esa que le tiraron. Y apareció un Psyduck. ¡Apareció un puto Psyduck! ¡Cógelo con mi teléfono! ¡Cógelo con mi teléfono! Sassy, your phone can wait. No. Cógelo con mi teléfono también, carajo. Oh my God. A ver, tenemos un puto Psyduck. ¡Puta madre! ¡Lo cogió de una! Yes. ¡What the
Bueno, tenemos un Pikachu. I can evolve it. Y un Psyduck. Y ella lo puede evolucionar. Creo que va a tener un poquito más de fuerza. Wait, y el mío ya se cogió. Oh, sí, sí, sí. Evolucionalo. You can't. You need 50. No lo puedo evolucionar. Puta madre. You need 50. Oh, I can. A ver. Déjame ver. Let me transfer this. Déjame ver la evolución. Wait, I didn't evolve it yet. Bueno, la evolución supuestamente hará que sea más fuerte, digo yo, ¿no? A ver. Puto Psyduck, mira, que se volvió loco. Mira, mira. No me joda, que el Pokémon está bacán. Puta aplicación. ¡Oh, Dios! Se puso gigante. I can power it up if I don't. Mira, tengo un montón de Pokémon que lo conseguí ahora. Hace poco le enseñé el teléfono y no tenía tantos Pokémon. Y ponle media hora que tenemos manejando, ya tengo más de 15 Pokémon. Quiere decir que no es tan difícil jugar, realmente. Si vives en una zona, lógicamente, de que haya muchos Pokémon. Porque no creo que en toda la zona haya tanto Pokémon como por aquí, porque esto es una zona de agua. Y uno de los Pokémon que tengo bien fuerte, que la hija mía me dijo que no sirve para nada, carajo, es ese. Que supuestamente no sirve para nada porque no es tan fuerte como se ve, digo yo, ¿no? Look at my friend. Y look at his perdón por el autofocus de la cámara, que no lo tiene. Esta cámara no tiene autofocus, tengo que tocarle atrás. Pero si le acerco mucho las cosas es porque quiero que lo vean. Pero a veces, hay veces que no enfoca. Ahí, lo voy a ver si puede enfocar un poquito. A ver. Oh, look, this is a rare one. Ahí está. Ese es el porcentaje que tiene. That's a rare one. And that's the last evolution el muñeco to este. Meowth. A ver. Una cosita que le quería decir es que realmente cuesta mucho conseguir los Pokémon si es caminando. Porque yo soy una persona vaga, a mí no me gusta caminar. Y creo que sí. Que cuesta. Que costaría mucho salir a caminar a buscar Pokémon. Look. Está cabrón. Está cabrón. Salir a buscar Pokémon. Oh, yeah, bueno, tengo una cosa. Mira, look, aquí tengo los dos últimos que capturé, que son los Psyducks, y uno es de 114, que empezó como con 70 y pico, y el otro es de 13, lo cual no sé por qué. ¿Por qué es tan bajito? Realmente no debería de ser tan bajito. Ahí está. Vamos a ponerlo que se vea. No sé por qué es tan bajito, de verdad, que no está bien eso. De que uno sea tan bajito del otro. Y nada, esto fue nuestra aventura buscando Pokémon. Bye, Perla, say bye. Bye. Perla dijo bye. Bueno, nos vemos en el próximo video, mi gente. Gracias por el apoyo como siempre y nada, vamos a seguir buscando Pokémon, carajo.